Eso, porque aquí comenzamos un nuevo capítulo, una nueva sección. Sí, porque esta es la nueva temporada de Doctor Corazón. ¡Espele! ¿Y dónde está ese aplauso, chiquillo? Estamos felices, papá, de poder estar en una nueva temporada. Porque Doctor Corazón, un nuevo capítulo. Noveno capítulo. Estoy contento. ¿Qué día será hoy? ¿Qué hora será? ¿En la reincógnita? ¿Estaremos en vivo o no estaremos en vivo? ¿Será domingo? ¿Será jueves? ¿Será martes? ¿Será miércoles? No sabemos. Y le agradecemos también un montón a las personas que van a empezar ahorita a recompartir esta transmisión. ¡Felices! También queremos mandar un saludo a toda la gente que nos apoya constantemente, todos los días miércoles, ya sea en comida, en traslado, en vestimenta, extraordinario. ¿Qué miércoles estás hablando ahora? Los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. ¡Enchúfate! ¡Enchúfate, Patricio! DJ Mapo, ¿cómo estás tú? Eso, estamos súper contentos porque aquí comienza un nuevo programa. La mejor calidad de la televisión canuta en el mundo. ¡Vámonos! De los Francos Figueroa al cuadrado, los mejores animadores de la televisión cristiana, ¿no? No hay oye, nadie que viene igual a nosotros, oye. Estoy contento, Mapo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente nos está viendo en todos lados. Exacto, y por eso yo quiero recordar. Escucha al Mapo. En Italia, perdón. Quiero recordarle a la gente que es necesario y necesitamos de tu ayuda, que tú comiences a compartir, a interactuar esta misma publicación, esta transmisión en vivo y en directo, porque estamos en vivo, ¿no? A través de todas las redes sociales para ser de bendición a más y más personas. Así que te invitamos a compartir y a seguir a Franco Figueroa Oficial en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Seguimos bailando porque es característico de Doctor Corazón. ¡Bailamos! Pónganme a remanga la refugia, la que esa me encanta a mí. Eso me encanta a mí. ¡Eso! A ver cómo se mueven los doctores. Un saludo para el club. ¡Eso! Para la gente de Puerto Varas. ¿Qué es ese paso? ¿Qué es ese paso? Es un bailarín profesional. ¡Ah! ¡Ese va al suelo! ¡Le está dando un ataque, Franco! ¡Hace abajo! Profesional. Es que ahora tengo pantalones de tijera. ¡Sebastián! ¡Pastelito! ¡Te vas, terrible! Estoy feliz, papito. Qué bueno estar compartiendo de Jesús de una forma distinta. Este programa está absolutamente diseñado para todos los que no conocen de Jesús, para que puedan conocerlo a través de una plataforma distinta. Hoy nos preparamos todo el año para traer a grandes artistas. Tenemos grandes invitados. Oye, pero para un poco la música, DJ, porque me están confirmando por interno de que hay un paciente. Está llegando a la clínica una persona totalmente de urgencias. Así que, por favor, papá Franco, vaya a buscarlo. ¡Anda a buscarlo, señor Franco! ¡Cuénteme, Mapo! Franquito, la ficha clínica es importante. Mira, escúchala bien. Productor, baterista, percusionista, músico. Le fue increíble en las participaciones de nada más ni nada menos que el Festival de Viña del Mar. No, increíble. Yo también he escuchado por ahí que es un músico, pero profesional, de vasta experiencia en Latinoamérica, colaborando con un montón de artistas, tiene empresas, Dios lo está usando mucho y lo más importante es que Jesús está en su corazón. Así es, y eso no es todo, porque escúchame bien, él trabaja y es músico de Américo. Y aquí lo tenemos, el invitado
del día de hoy en Doctor Corazón es... ¡Mario Yáñez! ¡Esa es! Adelante, señor. Un honor, un privilegio poder tenerlo con nosotros. Hermano. Qué bueno tenerte con nosotros, amigo. Mi papá casi te está atropellando. Llegué en coma, me voy a recuperar. Este programa le sube el pitch y el ánimo a todas las personas. Sí. Qué alegría tenerte, Mario, aquí con nosotros. Es una verdadera bendición. Yo a Marito lo conozco hace muchos años. Cuando era así, tenía los mocos hasta aquí. Mi papá mudó a Mario. Sí, yo lo mudé. Así que le conozco todos los tipos de Cacuca. ¡Dímelo, bonito! No, yo lo conocí gordo, pero él parece que... Ay, se me cayó el movimiento. Parece que está metido en la pasta porque mira cómo está de flaco. Está flaco como nosotros. No, increíble, increíble. Un ejemplo de vida, Marito. Qué bueno tenerte con nosotros. Vamos a someterte a varias preguntas. Así que feliz. Avanzamos a la sección. Busqué muchos doctores y llegué a usted. Oye, pero para un poquitito. No, yo no porque veo. Me dijeron que él también, al igual que los doctores, se movía muy bien. A ver si el DJ me acompaña. Algo le hacemos. Me encanta, hay que bailar. A ver. A ver, me encanta. Algo hacemos. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí, no, me encanta. Esta es una alabanza nueva. Ahí. Me encanta. El paso eclesiástico. Ah, me gusta eso. Este es bueno. Qué bueno tener. Bueno, avanzamos a la cabina. Por favor. Venga aquí, por favor. Adelante, vamos a someter algunas preguntas. Esto me gustó. Va a descansar. Aquí estamos. Qué extraordinario. A todos los invitados los metemos en estas preguntas. Hoy me puedo quedar así, ¿cómo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Esto lo necesitaba. Ya tiene la masajista. No, dejémoslo así nomás mejor. Voy a guardar los lentes, nos vamos a poner un poquito más serio. Cuidado, los vidrios, no los vayas a romper. ¿Cómo estás, Mario? Gracias a Dios, súper, súper bien. Qué bueno. En un momento de mi vida, muy feliz. El día de hoy me acompaña mi querido y amado hijo, Alfonso, que está por ahí. Está por ahí en el centro. Y, es un niño muy lindo. Por ahí está. ¿Verdad, hermano? Muy, muy bien, de verdad. Agradecido de Dios al mil, al millón, por todas las cosas que me están sucediendo. Uh-huh. Creo que el ser músico no es fácil, pero día a día él me ha puesto a las personas indicadas en mi camino, y entre eso me puso a usted, a la tía también, al Christopher, un amor de Dios, y así, un montón de gente que me ha puesto en el camino, que me ha dado señales y cosas, y desde chiquitito, siempre ha sido cercano a mí, Dios, gracias a mi mamá. Que siempre ¿tu mamá era creyente? Siempre ha sido creyente. Siempre ha sido creyente. Siempre ha sido creyente. Y desde ella, de que era un chamaquito, digo yo, desde siempre me lo inculcó. No me obligó, pero sí me dio buenos consejos, y hasta el día de hoy, y hasta que me muera, y hasta que yo llegue al cielo, voy a estar con él. Eso es, amigo. ¿Cuando chiquitito tocabas batería? A la edad de mi hijo, de Alfonso, yo tocaba baterías de tarro en el patio de la casa. Tocaba baterías de tarro. ¿Partiste mientras... con los tarros? Sí, con los tarros. Siempre me gustó la batería. Siempre fue el fuerte mío la batería. ¿Ya tenía ilusiones? Yo tenía, claro, tenía 6 años pescando. ¡El tarro! El tarro, sí. El tarro se cayó así. El tarro. ¿Partiste con los tarros? Con los tarros. Y ahí tenía como una cuenta del... ¿6 años? Pescaba los tarros de leche nido. ¿Dónde vivía ahí? En Tierra Blanca, pertenece a Coquimbo, la cuarta región. Coquimbo, saludos a toda la cuarta, la gente de la cuarta región. Que hace poquito estuvimos con mi hijo, estuvimos por allá. De Tierra Blanca. Ahí tocaba los tarritos. Ahí tocaba los tarros, el patio de la casa, siempre, me recuerdo siempre solo ahí. ¿Cuándo tuviste tu primera batería? Mi papá, a los 12 años, porque me saqué el tercer lugar del curso, me regaló una batería, cuando pasé a séptimo básico. Mira qué lindo. Sí. Mi papá es agricultor, y dentro de lo que él podía, no, nunca me dio un consejo así como, no, hijo, haz esto. Sino que él fue y me dijo, para una Navidad, me recuerdo muy bien, tengo todos esos recuerdos, los tengo súper bien en mi mente. Por una Navidad, esa Navidad me acuerdo que mis papás me dijeron que no tenían plata, así que no, a lo mejor no iban a haber regalos. Y yo como no jamás he sido interesado, dije, ya, ok. Llegamos a la casa, después de pasar la Navidad en la casa de mi abuelita, haber cenado, darnos el abrazo, feliz Navidad, pasamos bien, fuego artificial, fuimos a la casa. Llego a la casa y al frente de mi casa había un negocio. Mi papá me manda a comprar una bebida, sin ni siquiera todavía entrar a la casa. Cruzo a comprar la bebida. Yo niño... ¿No había echado de ñona? No, nada, no. Y el vecino le dice, no pudimos armar el atril de la caja. Y yo así, ay,
ya será, no le tomé importancia. Luego eso, entro a la casa, me hacen abrir la puerta para abrir el portón y entrar el furgón que teníamos en ese tiempo. Entro al living de la casa y después venía el comedor, y cuando abro la puerta para el comedor veo que está la batería armada y así que de los tarros a la batería. De los tarros a la batería. Ahí estuve, sin mentirte, estuve llorando 10 minutos. Qué emoción. Porque siempre de niño veía a los bateristas de las otras bandas que tocaban. Entonces yo decía, algún día voy a llegar a tocar un escenario, algún día voy a estar ahí en el escenario. Era un sueño para mí, pero jamás lo vi imposible. Pero era lejano. Era lejano, o sea, decir, ya algún día llegaré a tocar un grupo, ya. Entonces, de un momento a otro, tener una batería, para mí fue más que, fue el tener ahí ya, para mí, para poder tocar, eso fue una alegría increíble. Y luego, desde los 12 años, ¿a qué edad siguiente te metiste a un grupo profesional? Luego, como un salto, un pequeño saltito más. Luego de eso, cuando pasé a primero medio, iba a postular al conservatorio en La Serena, a la Escuela de Música. No quedé, no por no cómo tocaba, sino que porque tenía que saber leer música y tenía que haberme cambiado en séptimo básico. Luego de eso me fui al Salesiano, postulé, quedé, estudié electrónica industrial, quedé porque tenía buenas notas y ahí formé una banda con un amigo en el colegio. O sea, ya en el liceo. ¿De electrónica industrial? Claro, o sea, había un taller de música y lo primero que hice, me inscribí en el taller de música. Mira, deben estarse pegando con la piedra. No, yo fui compañero de él, fui profe de él. Hay un profesor que siempre estoy agradecido porque igual él me motivó harto, que es el profesor Alejandro Barra, que trabaja ahí en el Salesiano, que es profesor de música, y él siempre me decía, usted tiene que estudiar en la Escuela Moderna, donde estudiaste tú. Me decía siempre, usted tiene que estudiar en la Escuela Moderna, usted, porque sabía el talento que tenía, que Dios me había dado, por eso me motivaba, siempre me decía. Y yo me arrancaba de clases para ir a tocar en la sala de música. Le pedía y el profesor me decía, ahí así un poco de mi maldad, el profesor me decía, ¿pero no tiene clase? No, profesor, si ahora en la tarde nos dieron un break un rato. Mentira, era mentira, pero yo quería ir a tocar, le pedía la llave de la sala y mira, toqué. Y eso fue el cuarto medio ya. Y de ahí ya entré a una banda, ya digamos allá en Serena, que es el grupo Tentación. Primero hice el grupo Locura Musical y después pasé a los Tentación. Y eso fue ya como un grupo ya más profesional, digamos, entre comillas, que eran puros jóvenes. Ahí tuvimos la oportunidad de tocar La Pampilla en Coquimbo, vinimos a grabar el Pase lo que pase, en ese tiempo cuando estaba el programa, donde lo hacía Felipe Camiloaga, y grabamos el primer disco a cinta. Esta es como tu primera entrada. La primera entrada en el tema ya más profesional. Increíble. En ese tiempo que había que grabar. A cinta se tocaba la primera. Alcancé a grabar un disco donde teníamos que tocar todo de una, sin parar. ¿Hay registro de eso por ahí? El disco sí está, físico está. Fotos no hay mucho recuerdo de eso, pero sí está el disco físico del grupo Tentación. El primer disco que grabé de estudio y a cinta. Tuve el privilegio de grabar porque ahora ya se graba todo digital, sí, todo a través de computador. Se perdió como eso que era antes. Nos preparamos como 2 meses antes de venir a grabar, obviamente, para llegar y tocar de una y que no perdiéramos el tiempo. ¿Qué hubo? Después de eso llegaste a Alegría. Después de eso, nosotros teloneamos el grupo Alegría y ahí me dieron tocar. En ese tiempo se fue Michael y Jonathan a México. Y el dueño del nombre me contactó a mí, porque no habían visto tocar. Pidió el número mío y me contactó para venir a tocar. ¿Cuántos añitos tenías? Yo en ese tiempo tenía 18 años. Chico. Iba a entrar a hacer la práctica el día lunes de electrónica industrial en la empresa BTR. Y el día viernes me llama Jorge. Necesitamos un percusionista, un timbalero para el grupo Alegría. ¿Qué hago? Un día viernes estaba en la casa de mi abuelita. Y ya, le conté a mis tíos y todos me dijeron, si te gusta la música, dale. Llego a la casa el día sábado, le conté a mi mamá, le dije, mami, el lunes tomo pasaje, me voy a Santiago, me llamó el grupo Alegría, me quedo ir a tocar. ¿Qué dijeron tú, papá? Quedaron plop, ¿no? ¿Por qué tú estás entrando en la carrera? Iba sacando mi carrera. O sea, una de las cosas que saqué en la carrera fue como para darle a ellos, que ellos querían una estabilidad mía para futuro, que tuviera un cartón, un título, estudiar, claro. Pero la música fue más fuerte siempre, como digo, desde niño, y de ahí tomé el bus y ya me vine a Santiago. Ahí entré al Grupo Alegría, fue una linda etapa, aprendí hartas cosas, agradezco hasta el día de hoy haber estado ahí en el Grupo Alegría porque me sirvió para ya después luego entrar, allí en ese tiempo conocí a Américo, viví en la casa con él, compartí y luego eso me sirvió. En ese tiempo ustedes se tenían el pelo, ¿no? Nada, una gran etapa que tengo porque todos se recuerdan que en el Grupo Alegría tenía el pelo rubio. Ya, son etapas y momentos. ¿Ah? Claro, sí. Como 50. Quería ser, o sea, como joven. La onda, bro. Niño, o sea, joven, todas las locuras que quería hacer. Me di todos esos gustos de hacerlo.
Por eso digo que fue una buena etapa, porque pasé todo ese tipo de cosas, viví. Oh. Pero ¿sabes que lo tremendo fue, Franco? Que, bueno, en esos años, ¿quién no bailó con el grupo Alegría? Con la voz de Américo, con los instrumentos de... toda una generación. De Mario. Fue un grupo. Tenerte aquí es un privilegio para el Doctor Corazón. Tenerte aquí, claro. Imagínate. Un honor, amigo. Gracias. Y lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia. Uh-huh. Eso nos sorprende mucho y te agradecemos mucho que estés. No, gracias a usted, a Diosito, por ponerme en el camino a la gente correcta. ¿Verdad? No solamente aquí, igual hemos compartido la casa de usted, lo agradezco. Que hagan ese esfuerzo, se agradece de verdad, de corazón, yo lo agradezco. La buena energía, la disposición, se agradece muchísimo. De verdad, yo siempre agradecido porque no están obligados a hacerlo. Ustedes siempre están pendientes de mí, siempre me están escribiendo. Y eso se agradece de verdad, de corazón. Y eso es porque Dios está ahí en todo momento. Eso es muy bueno porque al final, no sé cuál es mi camarita amiga, esa es que si Dios ha hecho una transformación en la vida de Mario, también la puede hacer en tu vida, y en tu vida. Bien. Así es. Después de la herida entraste a trabajar con Américo de lleno. Eso, el 2005 me pasó otra cosa, ya estaba trabajando, haciendo la práctica, y ahí me volvieron a llamar, pero esta vez ya para irme a Europa a tocar. La primera opción no la tomé, dije voy a mandar un amigo, si mi amigo no puede, yo viajo. Y me llamaron a los 10 minutos, no, Mario, el otro Mario que tocaba ese tiempo con Alegría conmigo, no podía. Y ya dije yo, esta es otra señal. Vamos de nuevo, segunda vez. Y ahí me fui a Europa, estuve 4 meses en Noruega, 2 meses en Suecia, me quería quedar. No se pudo. Me vine un poco decepcionado por no poder quedarme, no por la música, sino por no poderme quedar allá. Pero sabía que Dios tenía preparado otras cosas para mí. Y allá también yo cacho que hay como otro tipo de vida, ¿sí o no? O sea, es un mundo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir acá, algo soñado, digamos. Pero a lo mejor no era económicamente o en el entorno hubiera estado bien, pero en la música a lo mejor no me hubiera desarrollado como lo que me estoy desarrollando el día de hoy. Finalmente Dios conduce nuestra vida como el gran arquitecto y productor. Y vamos entendiendo a medida que va pasando las cosas, que incluso lo malo nos ayuda bien. Lo malo nos ayuda bien en pasar muchas cosas, pero hay muchas veces que la gente culpa a Dios por las cosas malas que le pasan, pero no entienden, no comprenden que Él sabe dónde nos quiere llevar y cuál es el camino donde Él nos quiere llevar. Es difícil, igual entiendo, a mis padres, digamos en este caso a los músicos, que es donde son muchos amigos que todavía me queda por salvar y por hacerle entender que Dios no es una obligación, sino que Dios es quererlo de verdad y de corazón. No es una cosa de querer figurar ante el resto que queremos o que conocemos a Dios, sino que es algo que tiene que ser desde el corazón. Es cierto. Que nazca desde el corazón. Por eso estoy y sigo y tengo que... Si bien Dios, tú dices que te acompañó, ¿cierto?, desde tu infancia, ¿hoy notas en estos últimos años que hay como una cercanía mayor con Dios? Mayor con Dios, mucho mayor. Como te digo, amigo, me ha tocado vivir un montón de cosas, pasé por todo, digamos, la droga, alcohol, todo lo que tenga que ver. Porque el mundo de la música tropical es súper bohemio. Te tienta a hacer muchas cosas. Mujeres, todo lo que venga. Todo lo que venga. Y también egos. En los egos, son cosas esas que es lo que te conversaba recién, que son el ego. La envidia. Vanidad. El querer pisar al otro para llegar, Llegar más lejos, en vez de darle una mano, ayudarlo, ¿no? Siempre es la idea, en realidad más acá en Chile que afuera. Porque tengo hartos amigos músicos afuera que no son así. Entonces creo que a lo mejor como cultura nosotros los chilenos, los músicos deberíamos ser más unidos. Y a lo mejor es imponentemente porque en su corazón les falta Dios para comprender algunas cosas, literal, para entender. Entonces, como te decía, no tanto a lo mejor tiene que ver con el tema de la droga, el alcohol, sino que el otro lado también, que eso es malo, o sea, la envidia. Si a un amigo le va bien, bacán, ayudémoslo, qué bueno, ya, vamos para adelante, entregarle buena energía, entregar amor, que no cuesta nada, no es un tema de dinero. Podemos tener un amigo que a lo mejor esté sonriendo, pero en su corazón está pasando algo mal y a lo mejor ahí dedicarle algunas palabras que tengan que ver de Dios y acercarlo un poquito más y a lo mejor eso le va a inyectar y le va a dar la energía para decir, verdad, tienen razón. Me voy a acercar. Es cierto. Creo que son cosas que faltan, que un amigo no lo hace. Es cierto. En este momento de mi vida yo estoy muy sensible, digamos. He vivido momentos de soledad, pero Dios siempre estaba conmigo. Lo que te comentaba recién, he llorado. Pero todas esas cosas me han servido para a lo mejor ser más fuerte y tener mi corazón más abierto realmente a mis mismos amigos, ayudarlos. Porque como digo, uno nunca sabe, a lo mejor a veces hay un amigo que está súper mal
y tú lo puedes ayudar con pequeñas cosas, lo puedes alegrar con pequeñas cosas, con pequeñas palabras. Me encanta. O sea, mira, desde que eres chiquitito, como 6 años, de los tarritos a los 12, la batería, de los 12, luego metiéndote al colegio, ¿cierto? Estando en el taller de música, estando en el grupo, ¿cuál era antes de Alegría? Locura Musical. Locura Musical, luego Alegría, hoy día Américo. Están viajando a diferentes lugares de Latinoamérica, la estáis rompiendo, produces, compones, eres un tremendo artista, fluyes en, musicalmente, eres un capo, Mario, yo te admiro mucho. Gracias, pero sobre todo eso, finalmente viene Dios a llenar vacíos, ¿cierto? Que lo anterior contado jamás podría llenar. No, jamás. ¿Cachai, no? Entonces jamás. Tú me dices, he pasado por varias cosas, por droga, por un montón de... que trae el mundo, ¿cierto? Este como mundo súper oscuro que finalmente muestra una apariencia como de alegría, están todos súper happy, pero en verdad están todos más solos que la miércoles. Soledad, es un mundo de apariencia, de vestidos bonitos, de buena facha, pero finalmente hay vacíos. Y esos vacíos solo los llena el Señor, María. Solo llena el Señor, así. Qué bacán. Así, amigo. Así, amigo. Como te digo, siempre agradecido. Él me dio el talento. Se lo agradezco porque a través de la música, que es lo que él me dio, yo en este momento soy muy feliz. Y es porque él me lo dio y él llena mi corazón todos los días. Todos los días le agradezco. Hay mucha gente que pide, pero no se dan tiempo de repente para agradecer. Que también, es bueno. Que hay muchos que tienen a Dios como una pata de conejo igual también. Claro, lo utilizan. Lo deben utilizar, como te comentaba recién. Tú le puedes engañar al de al lado, te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios no le va a engañar porque Él te está mirando en todo momento. Entonces, uno tiene que tenerlo en el corazón. A los demás le pueden fingir lo que tú quieras, pero te estás engañando a ti mismo. Pero uno tiene que hacer realmente el cambio desde adentro, desde el corazón. Es ahí donde yo ataco a mi amigo y se lo digo y no tengo miedo en decírselo y se lo recalco enfrente, no por creerme mejor que ellos, sino que para que hagan el cambio realmente, no que sea algo de la boca o escribir alguna cosa. Claro, porque Dios transforma. Tú eres parte de una importante cantidad de músicos también que aman a Dios, que están metidos ahí adentro, que quizás no van por sus trabajos constantemente a la iglesia, pero como iglesia están metidos allí adentro, hablando de Jesús siendo luz. ¿Cuánta luz necesita ese lugar? Caleta. Así que yo te felicito a ti. Soy yo el que te doy las gracias con mi papá de poder permitirnos estar acá, abrir tu corazón, hablar frente a las personas. Quizás, yo no sé si habías tenido una instancia como esta para poder compartir abiertamente tu fe y animar a otros a que conozcan también a Jesús. No se había dado el momento, a lo mejor o el espacio, pero créeme que donde yo voy, hace poco me hicieron una entrevista en Ecuador y siempre lo digo y no tengo miedo en decirlo y no tengo que ir, lo digo, o en camarines, o si en algún momento me han llamado al escenario, lo he dicho abiertamente, agradezco a Dios, al que le molesto, al que no. Mira, lo mismo, yo lo llevo en mi corazón y así mismo todos deberían hacer lo mismo. Entonces hay que motivar a la gente, hablarle de Dios, que no es nada malo, que no tengan miedo. Como te decía, no obligarlo, pero sí a darle un chance, como dejarle la pregunta o la inquietud para que ellos mismos resuelvan a lo mejor su pregunta, decir, a lo mejor tienen razón, si lo busco, ¿qué va a pasar? Y él verá, su corazón dirá, y Dios a lo mejor va a entrar de a poquito. Hasta que él ya... Pero hay que salvar a harto amigo. Por eso estoy metido todavía en el... metido en el medio. Hay que salvar a harto amigo todavía. Y hacerle un tirón de oreja y decir, oye, puedes hacer lo que estás haciendo, pero deja estas cosas, acércate a Dios. Oye, fuerte el aplauso para Mario. ¡Eso! Oye, una increíble entrevista. Me encantó conocer su vida porque nos metimos a niveles profundos. Pero ahora hay una pequeña mención publicitaria, así que Franquito nos va a dejar. Yo quisiera seguir conversando, pero vamos a tener que cortar esta parte para ir a la mención. Pero, atención, porque Franquito nos deja un segundo, pero hay una pregunta que ha estado guardada todo el programa. Sí, porque siempre se nos descarrila. Siempre deja la patada. Han habido invitados que salen golpeando puertas, que salen golpeando las ventanas, sacándose los micrófonos, pero haciéndolos tira por las preguntas de este caballero. A ver qué nos va a tener ahora. Bueno, primero que nada, saludar a mi pitbull que me está viendo de Arica, Punta Arenas. Chúpense el ojo a los que no lo están viendo, no me interesa. Así que voy a poner los lentes para hacerle la pregunta
a mi querido campeón. ¿Eh? Mario, tú sabes que nosotros te queremos muchísimo. Sí. Pero a mí me toca la labor de hacerte la pregunta del millón. Que el público dice... ¡Oh! Mario, yo sé que tú eres muy amigo de Mingo, América. Nosotros también, junto a Mingo, lo queremos mucho. Participamos mucho con él. Y sé que ustedes son compadres. Sí. Es el padrino del Alfonsito. El Alfonsito. ¡Ah! Claro. Por ahí anda el Alfonsito, Dios mío santo. ¿Qué? Hablando de esa alabanza. Bueno, la pregunta del millón es la siguiente. Atención. ¿Por qué me toca a mí, señor? Yo sé que tú amas mucho a Mingo, son muy amigos. Pero si en este momento el grupo Alegría te llamara y te dice, tenemos que tocar en el Festival de Viña, pero para eso tú tienes que pertenecer al grupo, ¿irías con ellos a tocar? ¡No me contesté! Porque vamos a un mensaje que tiene mi hijo Franquito. Exacto, nos vamos a una mención publicitaria. Así es, Pupito. Doctor Corazón es posible gracias a amigos que han colaborado significativamente con este programa. Efens Pro, en un mundo lleno de tinieblas, necesitamos una muy buena luz. Y qué mejor que sea LED. Efens Pro está dispuesto a ayudarte en todo lo que necesitas, iglesia, proyecto, pymes, para que lo llenes de LED y se vea bonito. Mona Pizza. Si nunca has probado pizzas increíbles, exquisitas, si no has sentido el sabor de la salsa de tomate, el queso, la masa rica, esta es la pizzería perfecta. Aquí a mi lado están apareciendo todas las pizzas y la información que tú necesitas para poder contactarlo y llenar tu panza de mucha pizza. Recuerda, Mona Pizza, la mejor pizza del universo. MBN Construcciones, edifica tu casa sobre la roca. MBN Construcciones está dispuesto a remodelar, construir tu casa, negocio, tu pyme y tu proyecto más amado. Así que contáctate con ellos y ellos van a solucionar todo lo que están necesitando. Fiesta LED. Dale la decoración correcta a tus fiestas y celebraciones. Fiesta LED se encargará de aquello. Tienen luces súper bonitas. Fotojaves. Vive una experiencia increíble y divertida con las fotocabinas fotográficas de Fotojaves. Solo debes disponer tu sonrisa y nosotros nos encargamos del resto. Ellos están activos en redes sociales. Aquí al ladito, solo tienes que contactarlos y encontrarás lo que necesitas. Zenaida Mantos. Encontrarás mantos llenos del amor, de la gracia y el favor de Dios. Será increíble que puedas usarlos y puedas adquirirlos. Contáctate con ellos y sin duda su presencia y buenos diseños te acompañarán. Tienda online Moriá. Moriá es una tienda llena de artículos, de palabra y promesa de Dios. Increíble. Contáctalos y hallarás todo lo que necesitas. Minimarket Emanuel. Encontrarás todo lo que necesitas. La relación perfecta entre precio y calidad. Recuerda bien, Minimarket Emanuel. Bueno, bonito y barato. ¡Ya, Tito! Gracias por este hermoso proyecto. Toda la gente que nos está acompañando. Gracias a todos los que aportan. Y los que no aportan, no nos interesa. Porque Dios nos sustenta. A usted no me interesa. Así que, Marito, oye, fuerte el abrazo para Mario. ¡Es un ejemplo! Así que, Quique Berenté. Tío, hace calor. Oye, hace calor. Hace mucha calor. Hace cualquier cantidad de calor. Yo por mí me tomaría una cervecita, pero la hice. Pero no podemos porque somos cristianos. Pero estamos tomando piscola hace rato con Mario. Y Dios, dos con hielo, así que a mí solamente va a ser una. No te preocupes, vamos a llegar bien. Juan Carlos trajo el merequetengue. Yo no tengo nada que ver. Bueno, Marito. La verdad, te queremos hacer la pregunta al millón. Te quiero mirar la cara. Yo me puse los lentes porque no soy capaz de hacer esto. Marito, tú eres amigo de Américo, ¿cierto? Sí, amigo. Amigo de año. Compadre. Pero si el Grupo Alegría es invitado a Viña del Mar y le dan la puntería para que toquen los perros,
y te dicen, Mario, te invitamos a Viña y te pagamos un buen resto, pero tienes que pertenecer al Grupo Alegría. ¿Qué dirías? ¿Sí o no? Ay, difícil pregunta. Pero, sí, para mí también. Tirité toda la semana. Yo creo que sí participaría con ello, pero a lo mejor no siendo parte del Grupo Alegría. Así como invitado, me gustaría. Hace poco estuve con ellos en La Serena compartiendo. Creo que se formó una linda amistad, que en un momento estuvo en algunos, digamos, encontrones, estuvimos un poco peleados, pero gracias a Dios todo se arregló. Seguimos siendo amigos, compartimos muchas cosas y en base a todo lo que me está pasando y todas estas cosas buenas que me están pasando, yo creo que sí participaría, pero no sería, a lo mejor no dejaría a mi compadre de lado. Y era una respuesta que estaba esperando Mario de ti, porque sabemos que eres un hijo de Dios. Y la verdad que cuando uno acepta a Jesús en su corazón, uno comienza a cambiar. Comienza a cambiar tu vida. Y es rico, y siempre está Dios. Así que te quiero agradecer e invitarte a una gran palabra que nos trae Franquito. ¡Llevazo! Estamos tan felices de todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestros capítulos. Doctor Corazón es un programa diseñado en amor y en honor a Jesús, quien ha prometido sanar, transformar y curar todas nuestras dolencias y enfermedades. Un programa dedicado a Jesús, quien es el doctor de doctores. Y qué bueno es poder hoy día gozar, ¿cierto?, de este momento bien íntimo y compartir junto a nuestro querido amigo Mario Yáñez, que es un capo que Dios lo está usando mucho y ha inundado su corazón. Yo quisiera conversarte en este ratito y en estos minutitos de la importancia de poder manifestar a Jesús en plataformas no convencionales. La importancia de manifestar a Jesús fuera de los templos. Yo tenía 17 años cuando entré a mi primer programa de televisión que se llamaba El Mejor de Chile. Tenía 17 y entré, y sorpresivamente mi coach fue Américo. Esto se transmitía por TVN y habían tres conchitas de público que se tenían que dar vuelta y tenían que elegirte. Llegué a las instancias finales de la competición y nos hicimos bien ahí con pinches con Américo. De hecho, una vez él llevó a sus músicos a ensayar a uno de los capítulos y ahí fue donde nos conocimos por primera vez con Mario. Desde el año 2012 hasta la fecha hemos podido cultivar una amistad no tan solo con Américo, sino que también con Mario. Y ha sido una tremenda bendición porque hemos podido ver cómo Jesús ha inundado su vida en creciendo, cómo Jesús ha podido transformarlo y a acompañarlo en un mundo que a veces es un poco complicado. Como nos decía Mario, un mundo que a veces como que te ofrece muchas puertas, lugares de apariencia, lugares bohemios, que finalmente van dejando como un vacío en tu corazón, si es que no tienes a Dios. Entonces hay un montón de gente hoy día actualmente que está en televisión o que se mueve en el medio artístico, musical, autoral, circense, en los gremios importantes, ¿cierto?, de la exposición. Un montón de gente que está vacía y necesita la llanura de Jesús. Y qué importante hoy día es Mario, ¿cierto?, en ese lugar, porque cumple una función que nosotros dentro de la iglesia no cumplimos o no podríamos cumplir porque nos dedicamos a otras cosas. Ya entendemos que el cuerpo, ¿cierto?, se manifiesta de formas distintas y que cada uno en la plataforma que Dios le entregó puede mostrar y brillar la luz de Jesús. Por eso hoy día entiendo, ¿cierto?, la bendición de haber podido entrar a estos lugares que no eran convencionales, porque Dios nos conecta con este tipo de gente. Y finalmente vamos viendo cómo Dios hila, ¿no?, y va conectando las piezas para poder gozar, ¿cierto?, en este año de poder tener relaciones con gente que quizás nunca habría podido entrar a la iglesia si no hubiese sido porque la iglesia que somos nosotros fuimos allá a buscarnos. Y ese es el llamado hoy, de poder entender que la luz fue diseñada para ser expuesta, fue diseñada para ser cultivada con la humanidad, no para guardárnosla y encerrarla en un refrigerio de religión. Fue diseñada para ser compartida. Jesús se sentó a la mesa con gente no apta. Jesús se sentó a la mesa con pecadores. Jesús se sentó a la mesa con gente que no pertenecía al círculo de la fe.
Y es por esa razón que fue tan amado y tan bien recibido. Yo creo en ese evangelio, en el evangelio que se comparte con los que no pertenecen netamente a nuestro círculo cristiano. El poder manifestar a Jesús en la televisión, el poder manifestar a Jesús en la música que Mario hace, ¿cierto? El poder manifestar a Jesús, ¿cierto? En las plataformas que Dios nos ha entregado. Ya hay un montón de chicos cristianos, Felipe Galdames, Luis Pedraza, está Mario, y hay un montón que podríamos nombrar que a lo largo del país están metidos, ¿cierto? Como en su trabajo, que es musical, con lo que sustentan sus vidas, pero a la vez están generando oportunidades para que otros se acerquen a la fe y puedan ser llenados, saciados, puedan ser realmente felices. Jesús hace al hombre feliz. Solo Jesús hace al hombre feliz. Así que es tan emocionante poder compartir este capítulo con ustedes. Doctor Corazón se caracteriza por eso, porque siempre estamos trayendo invitados que se relacionan con las plataformas no convencionales. Y esa es en verdad la razón y el verdadero objetivo por el cual hacemos este programa, porque este programa también es no convencional y deseamos que lo vean y lo disfrute gente que no conoce de Jesús, que piensa muchas veces que Jesús es un Jesús religioso, aburrido, sistemático, y Jesús no es eso. Jesús es vida, Jesús viene a sumar alegría a nosotros, no a coartarnos. Él no es una lista de reglas y de obligaciones, Él viene a amarnos, Él no está detrás de la cantidad de faltas que tenemos. Él es un papá, no está buscando juzgarnos todo el tiempo. No es así, y quizás el mundo tiene esa concepción de Dios, pero nosotros queremos mostrar un Jesús distinto, que te ama, que te abraza, que te apoya, y ese es el Jesús que ha conocido Mario. Y que en el camino, ¿cierto?, uno va soltando cosas, en el camino uno va decidiendo ser transformado, pero no por obligación. En el camino Dios va diciéndote: mira, cambia esto, mira, cambia esto otro, cambia este hábito, cambia esto, pero no por obligación, no es porque la iglesia te lo impuso, sino porque tú decidiste amar a Dios, servirlo, seguirlo. Y por eso estoy tan feliz de poder tener a Mario con nosotros, y a cada invitado que se relaciona también con estas plataformas no convencionales. Qué bueno es entender que la luz nació para ser expuesta y que tenemos que predicar de ese Jesús distinto en otras plataformas que no necesariamente son nuestros templos. Entender que nosotros como la iglesia tenemos una gran demanda en nuestros hombros de poder mostrarle a Chile a un Jesús sin religión, a un Jesús que te ama, a un Jesús que te abraza y que te quiere mucho. Así que bueno, vamos a terminar este mensaje y vamos a seguir el día con más bailecito, ¿te parece, no? Qué bueno tenerte, amigo. De verdad, te quiero mucho y deseo con todo mi corazón que Jesús siga trayendo transformación a tu vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice: deja que Dios sea el autor y Él hará de ti un gran bestseller. Así que lo que más le pido a Dios es que esta transformación que Dios está trayendo a tu corazón permanezca y que Jesús nunca sea una muleta, sino que cultive una relación tan profunda con Él que Él pueda llenar todos los vacíos de tu corazón, las soledades que vienen de repente, que Jesús esté contigo allí y te abrace el Señor sobre ti, sobre tu hijo, sobre tu familia, sobre tus sueños, las productoras que sueñas tener, la casona grande que sueñas tener, todos los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, que vengan. Y esto te lo digo en serio: Dios está contigo y cuando Dios está con alguien, lo prospera. Hay un versículo muy lindo que dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Así que Él hará. Cuando metemos a Dios en la ecuación, todos los problemas se resuelven. En la vida, el Señor, nada es imposible. ¡Qué marito! ¡Qué tremendo! Bueno, ¿qué tal si saludamos a todos los que vienen a conectar con nosotros? ¡Eso! Un saludo de Arica, Punta Arena, a toda la gente que nos ha visto. No, estoy tan contento. ¡Qué manera, ¿verdad? Nuestro público, toda la gente que se está conectando! ¡Me veo tan gordo en la cámara! Parezco pelota playa, pero fui al nutricionista y voy a bajar de peso. Lo que sí, le quiero mandar un saludo a toda la gente de la cuarta región. A toda la gente que nos va a ver, porque nos va a ver, nos vio, y allá se viene, Jesús va para allá y para todos lados, pero allá va. Aparte, allá queremos tirar el datito ahí, chin, si usted quiere componer, quiere producir, quiere hacer alguna canción, quiere sonar en la radio, quiere cookie, acá tiene a Don, más conocido como Luisito Rey. ¡Vamos mediante Dile! ¡Oye, Luisito! Hay varios Luisito Rey. Hay varios. No, así que te deseamos lo mejor. Y bueno, acá invitado les tenemos un tremendo regalo y te lo vamos a regalar. ¡Sí! ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! Eso, oye, Franquito. Exacto, porque el regalo que estás entregando es el libro oficial de Franco Figueroa,
Eres un diamante y mi ganador. ¿Dónde lo puedes adquirir? ¡Qué tremendo! Muy fácil. En el link, en esta publicación, habrá un link en donde puedes adquirir los libros rápidamente de manera online. También puedes acceder a toda la música de Franco Figueroa Oficial a través de las distintas redes sociales. Hablando de Luisito Rey, tenemos a Luisito Rey. Bueno, yo traje ese deseo, que Dios lo bendiga con esta sí, libro. Tremendo, sí, son tremendos libros. Tienes que tener un libro. Ya tuviste sí, un hijo, plantaste un árbol, ¿no? Estamos plantando un árbol, ¿viste? Cuando, no sé, cuando caro chico poner un poloto en el algodón. Ah, sí, sí. Quiero contarte que yo planté un árbol. A los 3 días llegaron los pacos a la casa. Soy unos carajeros. Así la planta más igual, había así unos cogollos, no tenía idea. Era la flor del Jesús del Señor, la que era. Era una planta marihuana con razón. Iban todos los cabros chicos, bueno, tío, está ahí. ¡No cachaban! Salgo todos los volados ahí al pasaje. ¡Sus rojos! ¡Oye, Mario! Gracias. Tranquilo, te regalaron. Me están diciendo que Carabineros está fuera del estudio. Gracias al papá de Franco. Quiero, oye. Viene a buscar a Luisito Rey, Luisito Rey. Además, que quiero contarles que Tranquilo le regaló estos libros a Mario. Y yo también le tengo un regalo, que es la inyección del Espíritu Santo para Mario. Decirle que no, que siempre el Señor va a estar contigo y nosotros también y todo este equipo te da sí, este gracias, tremendo aplauso por lo que no, gracias a ustedes. Ya te da una atmósfera. Gracias, gracias. Eso. Gracias a ustedes. Aparte, este tremendo baile. Oye, la verdad, que dar las gracias a todo el equipo, se han portado increíbles desde que llegué, el minuto que llegamos. Atendieron súper bien. De verdad, a usted agradecido por la consideración, por poder contar un poquito de la historia mía, de lo que he hecho y de cómo Jesús ha entrado en mi vida. Así que, de verdad, agradecido. Cuando quieran, lo que quieran. Menos plata, porque eso es lo que no hay. Oye, pero lo que quieran, yo quiero venir ahí a tu piscina. Oye, pero antes que nos vamos, en todo caso, con este calor que hace aquí, ¿te llamaré una cerveza? No. Claro que nos vamos a venirnos. ¿Quieres pedir, papito? Sí. Le amamos con todo nuestro corazón. Le agradecemos a la gente que pudo estar con nosotros. Así es. Les amamos, les queremos, les bendecimos y deseamos con todo nuestro corazón que este programa haya sido de edificación para ustedes, que puedan comentarnos abajito, ¿cierto? Y puedan estar contentos con eso. Feliz, este programa lo hacemos con tanto cariño. Gracias a todos los camarógrafos, desde el director hacia abajo, a Juan Carlos Espinosa, que está por ahí por los estudios, la maquilladora, la gente que está en el sonido, DJ Yanita, DJ Christopher, todos los camarones, feliz Nico, su polola, ¿cómo se llama su polola? Nuestra directora de piso, Rosemary. La gente tiene que ganar 50, churroco. Este es el mejor programa. Es el mejor programa. Estamos contentos, bendecidos y deseamos con todo nuestro corazón que nos sigan viendo, papá. Sí, velo. No sé cuándo será esto, pero estamos en vivo y en directo. ¿Estaremos o no en vivo y en directo? Y algo importante es Franco Figueroa ha estado viajando a través de todo Chile y el mundo, así que si quieres conocer sus fechas, debes ingresar ahí y seguir en el Facebook. Mira. Franco Figueroa Oficial, estaremos publicando todas las fechas en las ciudades que vamos a estar. Así que si quieres que vayamos a tu ciudad, a tu iglesia local, mándanos un inbox, mándanos un mensaje o coméntanos aquí abajito y no hay ningún problema para el 2025. Oye, y también recordarles que solamente ahora Franco en el año no viaja solo. Ahora viaja conmigo, así que prepárense refrigeradores, prepárense despensa, porque ya voy. Le amamos, le bendecimos. Sí. Chao, chao. Nos vamos bailando. ¡Chupesonaje! ¡Eso! Sí. Nos vamos bailando porque así finaliza una vez más. Así concluye un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esta increíble temporada totalmente revolucionada al más puro estilo del Free Fire, los niños rata. Y todos los juegos de modas. Este fue un capítulo de Doctor Corazón. Chao.